Continuamos con todos ustedes, aquí estamos en directo, caiga quien caiga, sin censura, sin censura. Lamentablemente, pues, la persona Edixon Arciniega, que íbamos a estar hablando sobre el tema de la desnutrición, de la miseria en Venezuela, lamentablemente no lo llamamos y no nos contesta. Bueno, hoy es día de fiesta también y a algunos les da por dormir, lo estamos llamando, pero nada que nos contesta Edixon, ¿no? Entonces, como son estas cosas, nosotros cumplimos en llamarlo, ¿no? Nos interesa, él es sociólogo y ha venido investigando bastante este tema, ¿no? Lamentablemente, pues, no nos respondió el teléfono, 6:26 minutos y dimos un laxito allí de espera para... Les agradecemos a todos ustedes por la espera que tuvieron del segmento, ¿no? Pero sí vamos a hablar entonces del tema de Venezuela en cuanto a la desnutrición de la región. Ciertamente la desigualdad territorial aumenta en forma alarmante. Esto lo está diciendo el investigador Luis Pedro España de la UCAT. Y hago esta referencia sobre todo en este momento que tenemos un gobierno que está promoviendo los carnavales, sobre todo por esa situación, hacemos la referencia. El investigador Luis Pedro España afirmó que Venezuela, miren, esto es grave, supera a todos los países de América Latina en desnutrición crónica. Y él hizo una encuesta, ¿no? Esto es de diciembre, apenas diciembre del 2017. Él hizo una encuesta para el diseño de políticas sociales que la había hecho en marzo, con algunos elementos antropométricos, es decir, tomando en cuenta peso, talla, etcétera. Y según los resultados, el indicador de pérdida de talla alcanzó 28% por desnutrición crónica en niños con menos de 2 años de edad, en los sectores, por supuesto, de menos recursos, mientras 28%, mientras que en los países de la región que también tienen problemas, apenas es de 11,8%. Es decir, los niños venezolanos, fundamentalmente los niños pobres, no están creciendo o están creciendo muy poco, muy poco. Esta situación ciertamente es una catástrofe social. Y esto hace más grande la distancia, la brecha entre los diferentes estratos sociales y hasta entre las regiones. Porque la pobreza es más severa en unas zonas que en otras. Y esto, el gobierno, en lugar de estar haciendo carnavales, tiene que detenerlo. Cuando pensamos, por ejemplo, en pobres de los cerros de Caracas, vemos que ahora la pobreza más severa está en las zonas semiurbanas y rurales del país. Y esto tiene algunas explicaciones, porque los pocos programas del gobierno llegan, este gobierno le tiene pavor, se caga cuando lo que pasa en los cerros. Entonces ellos tratan de primero llevar la poquita ayuda que dan a los cerros. Poquita ayuda porque entre corrupción y manipulación la ayuda no llega como debiera llegar. Entonces la desigualdad territorial parte de una antipolítica pública de este gobierno, condujo a la destrucción de la descentralización, que también acabó durante estos 19 años disque revolucionarios, y está creciendo pues en una forma muy grande. Nosotros vemos prácticamente niveles de supervivencia, la gente está superviviendo. Ya es absolutamente normal en Venezuela de que la gente haga una o dos comidas, y somos muy pocos los que todavía podemos hacer 3 comidas. Estamos
sobreviviendo. Diría el difunto Joselo, para los que son cincuentones como yo, staying alive, estamos sobreviviendo. Ciertamente, algunos países de la región han vivido procesos de hiperinflación, de empobrecimiento, pero Venezuela definitivamente tiene unos niveles altísimos y además muy altos, que aumentaron incluso desde el 2012, cuando se percataron de que Chávez no había hecho nada en la política petrolera, de que todo eso era una mentira. Y a partir del 2012, pudiéramos decir, comienza un desabastecimiento importante en hogares, empezaron a desaparecer algunos productos. Fíjense que a partir del 2012 empezamos a ver en Venezuela un fenómeno que no conocíamos en los hogares venezolanos, sobre todo los hogares pobres, a comprar yogur porque no había leche para los niños. Hoy en día, imposible para una familia comprar un yogur. Ha caído el Producto Interno Bruto, producto de esta antipolítica, pues yo no diría ni antipolítica. Los niños, lo vemos en niños y jóvenes que antes se dedicaban a estudiar o actividades como cuidar personas, etcétera, ahora trabajan para contribuir con el ingreso familiar. Esto ha producido una deserción escolar y disminución en las matrículas. Vemos, por ejemplo, que en los niveles más pequeños hay una verdadera tragedia de la sociedad venezolana, pero es una tragedia. Entre jóvenes mayores de 18 años y hasta en la parte de los más con más acceso a bienes, 78% estudia y el más pobre solo 18%. Esto está cambiando, esto de enero para acá ha aumentado. Y eso se sabe. Y va a aumentar porque además la incertidumbre hace que aumente la deserción, la ausencia, etcétera. La incertidumbre que da, por ejemplo, que a mucha gente les para el pelo que vuelva a ganar Nicolás Maduro. Estos han sido, pudiéramos decir, los 6 años peores en la historia republicana. Lo que hemos visto nosotros en 2017, que pareciera ser que allí se reventaron las alarmas, y lo vamos a seguir viendo en el 2018, no es solamente una crisis, una simple crisis de ingreso, sino es una crisis ya estructural, que tiene que ver con el tema educativo y que tiene que ver con la salud. La incertidumbre viene porque la gente no espera un cambio político. Nadie cree que con este CNE Nicolás Maduro vaya a perder. Y entonces hay que atender, el gobierno tiene que atender a sectores específicos de la población. Y fíjense que la deserción, me comentaba un maestro, que no sé si estará escuchando el programa, Angelito Ruiz, cómo faltan los niños a clases, pero es que vas a las universidades y a los liceos y es la misma situación, porque un estómago vacío no tiene ganas de ir a clase. Eso es así. Evidentemente que el quid del asunto para este gobierno es resolver el tema económico, y pareciera ser que sigue con un mismo modelo, con un mismo sistema de muchísima hambre, de muchísima miseria y de muchísima corrupción. De muchísima corrupción. Fíjense, en Venezuela, es que las cifras alarmantes, y lo digo en este momento cuando estos tipos están haciendo carnavales, y lamentable también que haya alcaldes, no sé los gobernadores, alcaldes de oposición, que estén también haciendo hoy carnavales. Desfile, miren, en lugar de destinar esos recursos
a paliar el hambre de los jóvenes, de los niños, de la gente. Alrededor de 4.5 millones de venezolanos, lo que les decía hace rato, comen una vez al día y a veces cada dos días. Y el 80%, el 80%, listen to me, escúchenme, de los 30 millones de habitantes de Venezuela, come solamente dos veces al día. Esto no es inventado. Esto no es inventado. Basta ir a la calle. Esto lo ha dicho la gente de Cáritas, que es una gente bien dedicada al tema de la alimentación. Fundamentalmente lo que pasa en Caracas o el Distrito Capital, incluido Miranda, Vargas, Miranda, Zulia, el déficit nutricional es del 70%. Y 8% de los niños presenta una desnutrición grave. Aquí hay una cifra más alarmante. Miren los niños que murieron en San Cristóbal, que les comentaba al inicio, en la primera parte del programa. En Venezuela, escúchese bien, y esto hay que regarlo y presionar a nivel nacional e internacional. En Venezuela mueren por hambre, por falta de papa, de comida, un promedio de 5 y 6 niños por desnutrición. La Fundación Cáritas tiene una proyección de que van a morir 280 mil niños por desnutrición. La desnutrición infantil grave llegó en agosto al 15%. Hay una emergencia humanitaria que solamente el gobierno no la ve. 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Pero es que el daño no es solamente físico, es mental. Y quedarán marcados para toda la vida. Están condenados, gracias a este gobierno socialista, gracias a este gobierno humanista, gracias a este presidente Nicolás Maduro, que supuestamente el pueblo lo adora. Esos niños, el 33% por lo menos, está condenado a ser retardado, a tener graves problemas educativos, de asimilación, de entendimiento, gracias a este socialismo bolivariano. Esto es hecho en revolución. Esto no nos puede extrañar, porque esto pasó en Cuba, sigue pasando en Cuba, con la dictadura más sanguinaria. Esto no nos puede extrañar porque pasó en la Unión Soviética. Esto no nos puede extrañar porque pasó en China. El hombre que más gente ha matado, Mao Zedong. Sin embargo, en Venezuela, entonces, van a ser un carnaval. Imagínense ustedes, un carnaval con esta situación. El hambre está castigando a los venezolanos. Es un látigo que tienen los venezolanos. Uno se encuentra a veces amigos que estudiaron con uno y los ve flacos, como han perdido masa muscular, lo grave es que esté ocurriendo en niños. Por eso es que yo me río con algunos que todavía no entienden que no se puede legitimar un gobierno que ha hecho este desastre de ninguna manera. Y lamento terriblemente que la oposición esté en esa contradicción. Por eso es que tampoco entiendo cómo algunos dicen no a la invasión. Mire, yo no estoy de acuerdo con la invasión a Venezuela, pero si aquí llegasen a entrar los marines, lo que sea, el pueblo los va a recibir como héroe, porque el pueblo, un pueblo con hambre, busca su liberación. Lamentablemente, la oposición, a mi juicio, no quiere arriesgar físico y no ha entendido esta situación. Vamos a hacer otro corte, vamos a hacer otro corte. Sigan en sintonía de Caiga Quien Caiga, sin censura. Estas cosas no las podemos decir en radio porque hubiera pasado lo que pasó. Nos cerraron. Ya venimos con el exalcalde. Vamos a llamar ahora al exalcalde Daniel Pogner.
Identificamos y regresamos.